lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Los retos de mamá, pero es lindo jugar. Y en su mente. El 99, 98, rápidamente acabar. ¡Ah! ¿Lo estás viendo? ¡Lope! ¿Cómo estás por ahí ya? Bien. ¿Sí? ¿Hace cuánto tú estabas en esta escuela de fútbol? ¿Hace cuánto? Sí. Hace como 3 años. ¿Te ha gustado para acá? Sí. ¿Te he aprendido? Muchas cosas. Sí, hartas cosas. ¿Qué te motiva de venir a jugar al fútbol aquí? No, lo que más me gusta es el fútbol. No, me motiva, lo que me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Ya. ¿Ah? No sé. ¿Quieres llegar a ser futbolista? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, esa es mi aspiración. Yo voy a ser un gran futbolista. ¿Sí? ¿A qué equipo te gustaría llegar? ¿Allí en Chile? No sé, me da igual. Cualquier equipo. Empezar desde abajo primero. ¿Sí? ¿Cómo está la apoyo de tus padres? ¿Ah? ¿La apoyo de tus padres? Sí, siempre. ¿Sí? Sí. Lo más que me apoyan. ¿A quién admiras como futbolista? A Jorge Valdivia. ¿Valdivia? ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque yo juego en ese puesto y me gusta jugar también. ¿Sí? Ah, ¿tú te lo bautizas? Sí. ¿Quieres celebrar? Sí. ¿Y futbolista internacional? Bastián Hasaige, el del Valle. ¿Ya? ¿Es? Sí. ¿Eso no? Ya. Ya. ¿Algún saludo para alguien, no? Ah, para mi mamá, ¿no? ¿Sí? Y papi. Ya. ¿De qué sector eres tú? De Rastrojo. ¿Sí? ¿Suerte para día? Ya, gracias. ¿Tienes todo? La 16. Rubio, vos jugar adelante. Rubio. Claro. Oye, tengo pantalón 16. Ya estamos todos listos. Mira, los 2000. Es que tengo que ir chiquitito. Camioneta. Mira, camioneta. Camioneta, mira. Me gustan todos. Todos. De ahí le vamos. Todos. ¿Todos tienen camiseta? Sí. Vale. Muchachos, de aquí va a salir el equipo que voy a llevar el fin de semana. ¿A dónde? ¡Ey! ¡Ey! Los 2000. Bastián. Ah. Los que anden bien aquí van a ir a jugar con Magallanes Palestino. No, yo voy a ir a Palestino. Está bien que sea un entrenamiento, que una escuela. Por eso es que te están bajando la edad. No cambiamos aquí, ¿no va? No. ¿Es el ¿Ya estamos listos los 2000? Ah, es de la U. ¿Cómo ahí? ¿Esto es todo lo que? La otra es 2003, 2004. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. ¿Vamos con la pluma o con la... ¿Qué no somos la guata? Ya. Y más, no importa si este partido más. Mire, yo voy a hacer esto. Es un partido
No, ya muchachos, todos se sientan, dos segundos ya. Ey. Ah, no, viví en la capital, tú. Ya muchachos, este es un partido, esta escuela necesita jugar. Así que por lo tanto vamos a sacarle provecho a jugar aquí en la zona. ¿Qué significa eso? La idea es que los nuevos vayan jugando de a poco y se vayan acostumbrando con los más grandes, que es Juan, Luis, Nacho, ¿cierto? Tengo 4 o 5 que son fuertes, los demás son niños nuevos, así que por lo tanto tienen que apoyarlos mucho. Y estos partidos, estas instancias son para los más chicos, para esos que vienen llegando. Y ellos también, no creo que sea tan fuerte el nivel, así que les va a hacer muy bien. Así que más que jugar para ustedes, los grandotes, los 4 grandes que son ya, están, tienen un bagaje bastante bueno. ¿Cuánto era ahí? Así que van a apoyar a esos más chiquititos. Tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Excelente número. Así que por lo tanto, se van a equipar porque yo no sé con qué categoría van a empezar ahí. No quiero que anden buscando números. Si yo soy bueno, voy a ser bueno con el 9, con el 20, con el 30, lo mismo nomás. Así que Enzo, capaz que te toque el 2. ¿Vamos? Pantalón negro, ¿quién tiene? Yo. Ya, todo. Oye, lo otro. Me traen en la semana. ¡Ey! Muchachos, tenemos que empezar a... Toma, Andrés. Oye. Toma. Vamos. Pablo. No. No hay más. Muchacho, mire, el otro tiene 2. Me trae los equipos en la semana. ¿A quién le falta pantalón? ¿A quién le falta pantalón? Sí. Sí. ¿Quién más le falta? ¿Ya? Oye, se equipan porque a lo mejor les va a tocar jugar al tiro, ¿ya? ¿Tienes camiseta? ¿Eh? Pásame un pantalón. ¿De esto? Profe, yo creo que los de... No, con esos negros, que no importa, hoy día no están... Ya, pero se equipan al tiro. 2003-4, vamos. 2006 también. 2003-4. El... No, es que tenemos uno 2006 también. ¿Ah? Muy bien. ¡Ey! Tenemos arquero. Ya, acá se ponen los chiquititos. Ya. Rápido. Ahí ven. Sí, por Nacho. La cambio por la 6. ¿Cómo estamos hoy día? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Motivado? Sí. Te la cambio por la 5. ¿Habías venido a jugar por acá? Sí. ¿Qué parte estamos acá? Romeraz. ¿De qué voy a jugar hoy día? No sé. No sé qué me ponga profe. ¿Ah? No sé de qué me ponga profe. Bien. Vamos por acá. ¿Cómo estamos, amigo? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Tomás. ¿Tomás? ¿De qué sector eres? De defensivo. ¿Juegas de defensa? Sí. ¿Hace cuánto que juegas fútbol? Hace 4 años. ¿Sí? ¿De qué sector eres, de San Vicente? De la Vía del Sur. ¿Sí? ¿Cómo estamos para ir a jugar? Bien. ¿Bien? ¿Motivado, no? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? ¿Carretea esta noche? ¿No? Sí, no. Ya, vale. ¿Cómo estamos, bicho? Bien. ¿Bien? ¿Cómo estamos para ir a jugar? Bien. ¿Bien? ¿No de ranquillo, bicho? Ah, ya. ¿Cómo han estado tus lesiones? Bien. ¿Ya no tienes lesiones ya? No, se acercaron. ¿Estás bien ya? Sí. ¿De qué vamos a jugar hoy día? De volante. ¿De volante?
Va a ir a jugar. Central. Barredor de moco. ¿Cómo está Ignacio? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Te duele? ¿A dónde te duele? ¿Has jugado mucho? Si no duele, si me está bien, lo tengo. ¿Pero de jugar igual no? ¿Ah? Sí. Está medio viendo a jugar el Z, ¿no? ¿Sí? No me llamo, don. Alguien que no quiero decir. ¿De qué hijo eres? Central. ¿De Central? Sí. Esta es tu serie, ¿no? Sí. ¿Qué año soy tú? 2001. 2001. ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Ah? ¿Te gusta jugar fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta jugar? Ah, porque después... para el futuro después me hace bien. ¿Eh? ¿Quieres ser futbolista? Sí. ¿Como tu hermano? ¿Tu hermano también quiere ser futbolista? Sí. No. ¿Sí? Sí. ¿A dónde quieres llegar a jugar? ¿Ah? No sé. ¿A un equipo africano? ¿No? ¿A Colo Colo? ¿Dónde llegue? ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece la escuela de fútbol de acá? Bueno. ¿Tú eres profeño? ¿Ah? ¿Te gusta la escuela de fútbol de acá? Sí. ¿Qué has aprendido? Allí la camiseta al tiro. Respetuoso. ¿Quién más quiere pantalón? ¿Has aprendido estas cosas? Sí. ¿Has jugado fútbol? Sí, también. El físico, técnico. ¿Quién mandó a saludar, no? Sí. No. ¿A quién puede ser? A mi mamá, a mi papá. ¿Cómo se llama? Andrés Rubio y Angélica Rubio. ¿De qué sector eres? De Requegua. Ya, pues, mándale un saludo. Un saludo para mi mamá y para mi papá. Nos vemos. Ya. ¿Y la media? ¿Con qué te fuiste a conseguir? ¿Con la media? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿Cuál es tu nombre? Fernando. ¿Fernando cuánto? Espinosa. ¿De qué sector eres tú? De San Vicente. ¿Qué sector? ¿Dónde viví? En mi casa. ¿Pero qué parte? Los Naranjos. ¿Hace cuánto que juegas fútbol? Como era del mes pasado. ¿Sí? ¿Hace poquito? Sí. O sea, ¿eres nuevo en esta escuela de fútbol? No tanto. ¿Sí? No tanto. ¿Conocí a algún amigo aquí o no? No. A mí me conocí. Hacia el Jaime. ¿Jaime? ¿Qué te pareció la escuela de fútbol? Sí, bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí? Vale, oro. ¿De qué juegas tú? De lateral. ¿Sí? Izquierdo. ¿Y tú, Jaime, cómo estás? Bien, vale, Choco. Bien. ¿Cómo estamos para hoy día? Bien. ¿Bien? ¿Preparado? ¿Preparado? Sí. ¿Cómo? ¿Entrenaba bien la semana, no? Ah, sí. ¿Sí? ¿Pero me tenéis preparado de arquero? No sé. ¿Ah? ¿Falló? ¿Ah? ¿Te ha faltado entrenar de arquero, no? Más o menos. ¿Sí? ¿Hace cuánto que juega el arco? Hace 2 años más o menos. ¿2 años? Sí. ¿Qué te llevó a jugar al arco? No sé. ¿Tu papá juega al arco, no? No. ¿No? ¿Te gusta el arco? ¿Te gusta correrte? Sí. ¿Sí? ¿A mí? ¿Te gustaría ser futbolista profesional? Sí. ¿Qué arquero te gusta de a nivel local? ¿Cómo a nivel local? ¿Qué jugador? ¿De Chile? Sí. Visto Bertoselli. ¿Te gusta Bertoselli? ¿Ah? ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? Sí, bueno. Yo creo que... bueno. ¿Es internacional? Buffon. ¿Te gusta Buffon? Sí. ¿De la Juventus? Sí. ¿Te gustaría ser como él, no? Sí. Mi sueño. ¿Tu sueño qué? ¿Ser como él? Yo. Sí. ¿Ya? ¿Algún saludo para él? ¿Ah? ¿Alenzo?
un saludo a Lenzo, ¿no? Saludo. Ahí está Lenzo. Sí, un saludo. ¿Cómo está Lenzo? Bien. ¿Bien? ¿Cómo está? Bien. Bien. ¿Se te pasó lo enojado el otro día, no? Sí. ¿Estás enojado con tu arquero? ¿Era con él o no? No, con él. ¿Con otro? Con Pacho. ¿Sí? ¿Cómo entrenado esta semana bien, no? Sí. ¿Cómo encontraste este partido? ¿Bueno? Bueno. ¿Va a estar bueno? Sí. ¿Contra quién juega en el día? ¿No sabes? ¿Romeral? Con Romeral. ¿Cuántos goles vas a tener? Ninguno. No sé. Ninguno. ¿Ninguno? Pero como perder. Es malo. Entonces me la quitan. Hasta Pancho se lo quita. ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? Ah, no, la pelota ya no está de plano. ¿Ah? ¿Cómo lo hacemos? Ya estamos listos. Ey, tomamos los bolsos y los vamos a dejar allá. Vamos. Ey, tomen los bolsos y van a dejarlo allá. ¡Jaime! ¡Tú no vas a jugar el arco! Oye, van a dejar toda la ropa allá. Diego, todo van a dejar la ropa. No, pero si vais a tener las de la U. Profe, ¿cómo estamos? Sí, bien, bien. Nosotros bien, gracias a Dios, porque normalmente tenemos buena asistencia. Llegamos siempre una hora antes, siempre enviamos a los equipos locales no preparados. Y una de las cosas que he aprendido de que para ganar tiempo nosotros hay que tirarle la oreja durante la semana a estos muchachos, pero si no ha dado resultados, sí que la responsabilidad es buena. ¿Bajo qué escenario estamos hoy día? No, hoy día el 80% de los niños que vienen a jugar a este tipo de partido son nuevos. Y también damos una ventaja. Por ejemplo, la serie que comenzó recién es 97-98 para ellos y para mí es 99-2000. Entonces la idea es ir un poquito fogueando para que después cuando nos tengamos que parar ante un campeonato o un selectivo para ir a una cadete ya estén maduros. ¿Cuántas series hoy día vamos? Hoy día solamente 4 series, así que estamos jugando con una escuela acá de la zona, que también es municipal, donde también le hace falta un poquito un apretón. Normalmente tienden a relajarse un poquito más los del sector. A nosotros nos costó un mundo, a mí me costó un mundo, llevamos montones de años para que tomaran la responsabilidad y el hábito de entrenar, de ir a participar. Nosotros tenemos clarito cuál es la competencia, cuál es el la recreación. Así que este año nos fue muy bien en los internacionales que fuimos a 3 durante enero y febrero. Y marcamos una diferencia enorme en la escuela de fútbol y creo que eso me tiene más que contento. Y la idea ahora es foguear a estos nuevos que empezaron hace poco la escuela. Suerte para ayer. No, muchas gracias.
Fred. Enzo, Bicho, fuera ya. Uno más, quiero un volante más. Ven acá. Maxi, ven acá, junta. El Luis, no, que el Luis es volante. No, ahí, vamos con tres. Con dos puntas, esto van a empezar. Ustedes dos van a jugar un tiempo aquí y un tiempo allá. ¡Ey! ¡Ojo! Traten de limpiar este partido. Todos van a jugar. Y para que. ¡Oye! ¡Ey! Para que juguemos todos. Para que juguemos todos, estamos con la posibilidad. Entra y puede volver a. Sale y volver a entrar. ¿Vale? Vamos, partieron acá. ¡Vamos! ¡Ey! Cuando empieza la piñita y salir a trotar. Nos despreocupamos. Uno cuando está lesionado. A ver, se lesiona un pie. Sí, pero no tengo por qué dejar que me crezca el abdomen. ¿Cierto? Puedo hacer abdominal. Ey, estoy lesionado de la rodilla y sí, la parte de arriba la fortalezco. Entonces cuando me toca, recuperarme, ya estoy casi listo, ya estoy cero. Con toda la calidad de fútbol que tienes tú, no puede, eso no le puede pasar a ninguno de ustedes. Vamos, quiero toda la implementación que se vaya a dar en el saco, está en una bolsa de enano, con el nivel de fútbol. Listo, partiendo, rodando acá. No quiero que... Salgo pa' la calle sin rumbo. Como un vagabundo sin rumbo. Hoy sí que no hay nada que me pare. Hoy una gatita me llevaré. La luz está ahí en la disco llena suerte. Y andan coqueteando. Hoy sí de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Como es, hoy una gatita me llevaré.
San Pablo. ¿Cómo estuvo hecho el partido? Bueno. ¿Cuántos goles hiciste? Dos. ¿Dos? ¿Sí? ¿Qué te pareció el rival? Sí, uno más para con todos los que juegan. ¿Sí? ¿Cómo jugaste tú? Yo supongo que bien. ¿Sí? ¿Te gustó el partido? Sí, fue ¿sí? entretenido. ¿Por dónde pasó tu victoria? Bueno, las jugadas que hicimos con mis compañeros y salió el gol. Importante entrenar la semana para terminar sí. bien los partidos. Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Algún saludo? Saludos para mi papá, mi mamá y mi hermana que está en Talca. Ya, pues vale. Chau. Ya, chao. Freddy, ¿cómo estuvo el partido, Cali? Bueno. ¿Bueno? Sí. ¿Cuánto goles hiciste? Uno. ¿Cómo contaste al rival? ¿Ah? ¿Cómo contaste al rival? Bien. Pero tienen que ponerle más empeño y seguir entrenando. ¿Sí? Como ustedes, ¿no? ¿Ah? ¿Como ustedes? ¿Sí? Sí. ¿Por dónde pasó tu victoria? Por todo el equipo. ¿Sí? Sí. Todos pusimos un granito de arena para jugar. ¿Es importante que hagan estos partidos amistosos? Sí, porque si no, no podíamos estar sin jugar siempre. Tenemos que estar activos en el tiempo. ¿Para competir, para competencias mejores? Sí. Ya, pues, algún saludo, ¿no? Sí, a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Ya, pues, ¿nos vemos? Sí. Chao. Chao. ¿Cómo fue el partido, amigo? Muy bueno, mantuvimos la pelota, todos jugamos muy bien. Buenos pases, buenas definiciones, de todo. Igual, a veces nos quitaban la pelota por equivocaciones. Pero ganaron, sí. Lo que es importante, ¿no? Sí. ¿Dónde eres tú? ¿Qué? ¿Dónde eres tú? De Rinconada. ¿Te gusta el fútbol? ¿Qué? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Hace cuánto que juegas fútbol? Hace poco nomás. Hace poco nomás me metí a entrenar, pero bien, todo. ¿Qué te motivó a venir a entrenar? Es que a mí de chiquitito me gustaba el fútbol. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaba practicarlo nomás? Sí. ¿Ya? ¿Algún saludo a alguien, no? A toda mi familia, a mi abuela, a mi papá, a todos. Dale. Chau. Chau. ¡Ey! Pero quiero que corra, no quiero nadie caminando. ¡Ey! ¡Oh! ¡Voy a estar mi vuelo! ¡Dale, va! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sala! 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 International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. I came here to get crazy. I was born to get wild.
felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I they calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back, ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. Victoria. Por un primo mío, Diego, que está en la galería, que me ayudó. Ya, pues, mándale un saludo. Yo, Juanito. Bueno, sí lo encontré bacán. ¿Sí? ¿Por qué ganaron ustedes? No sé. ¿Jugaron mejor? ¿Tocaron? No sé, que igual... tenemos más jugadores más avanzados, mejores. ¿De qué sector eres tú? ¿Ah? ¿De qué parte eres tú? De San Vicente. Mándale un saludo a tu familia. Ya. Hola, Chocolate. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo estuvo el partido? Bien. ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo encontraste al rival? Más o menos. ¿Más o menos nomás? ¿Cuántos goles hiciste? Uno. ¿Uno? ¿De qué parte eres tú? De Rastrojo. Dios, mándale un saludo a la gente. Quiero mandar un saludo a mi mamá porque me trajo a entrenar por Bernardo Pabé y al Roberto que se fue a Viña del Mar que me ayudó a ser un buen jugador. Ya. Chao, compadre, nos vemos. Chao. Ah, mándale ahí. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo encontraste el partido? Bueno. ¿Te gustó? Sí.
¿Pegaste alguna patadita como tu primo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, pues, mándale un saludo a tu familia. ¿A quién le querés mandar un saludo? ¿Al Diego? A todos, a mi papá. ¿Ya? A mi abuela, a mi abuela. Y a todos. Nos vemos, chau. Chau. ¿Cómo estuvo el partido? Bien. ¿Fue bueno? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Por dónde pasó la victoria de ustedes? Por Zúñiga. No, pero ¿por qué ganaron ustedes? Ah, porque somos buenos. ¿Sí? ¿Cómo encontraste el rival? ¿Más o menos? Más o menos, sí. ¿Sí? Ya, pues, ¿quieres mandar algún saludo, no? No. ¿No? No. ¿Y a tu mamá que te trae para acá? Ah, sí, a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia. Ya, pues, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao, bien. Faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez fue presentado por Pío Pollo de Alejandro Quintanilla, el Bielsa chileno. Desayunos, ricos pollos asados, enteros y trozados, para servirse y llevar todos los días en Avenida España, frente al terminal de buses. En Feria de Abastecimiento de los días martes y viernes le espera la reina de las ensaladas, quien le ofrece una gran variedad en ensaladas preparadas como en su casa. Disfrute ensaladas de lechuga, repollo, zanahoria, beterragas, papas, huevitos duros y mucho más. Además, todo tipo de verduras frescas de la zona. La reina de las ensaladas le espera en Feria de Abastecimiento los días martes y viernes. Recuerde, las mejores ensaladas para su hogar están en Feria de Abastecimiento de los días martes y viernes con la reina de las ensaladas.